Bueno, Dios, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Hidracon y vamos a darle, mi querido Changuito, a este juego. Que se llama Dinosaur. Ah, no, Cadillac and Dinosaur. Vamos a darle, mis chavos, y vamos a empezar. Y bueno, vamos a darle esto. Ya escogimos a los personajes, como vieron ustedes. Y bueno, vamos a darle. Yo soy el de verde. Y tú eres el de blanco con azul. ¿Blanco o azulado? Pues sí, es como blanco con azul. Este es un juego, fíjate que muy parecido. No, no parecido, es igualito a Final Fight. Sí, aquellos es juegos que ya sabes que eran muy populares en aquella época de los 90s. Ajá. Esto es prácticamente un Final Fight con dinosaurios. Sí, sí, yo la verdad nunca lo había visto, pero nunca le había puesto mucha atención al juego. Ni sabía que salían dinosaurios. Más o menos sabía que era al estilo de Final Fight. De hecho, hasta las mismas sangres y los nombres y todo. Sí, pues fue hecho también por Capcom, como lo había mencionado. Que ya creo que también hizo el del juego de The Punisher. Así es. Creo que sí fue él, es buena esa compañía. Que exactamente era igual un beat'em up, pero con el personaje del Castigador. Que la verdad no me gustó ese de Punisher, que también jugabas de a dos, ¿no? Así es que había muchos, como había uno que también se llamaba Superman o Batman, muy similares, ¿no? Sí, digo, en esa época digo que eran populares este tipo de juegos, ¿no? Que pues, eran básicamente lo mismo, nada más que pues, uno que otro. Ah, mira, ahí agarra ese para que te sangre. Bueno, sí. Otro aditamento, pues ahí que los querían hacer pues, diferentes, ¿no? Sí, así es. Entonces tienes hasta tiempo, no sé por qué. Ay, mate ese güey que no quita la granada. Porque sí, la verdad es que es un juego, la verdad no estoy diciendo que... No vemos que no está mal, no está nada mal. Pero la verdad, a lo mejor la única desventaja que tiene es de que... Pues pareciera una copia de Final Fight, ¿no? Sí. Digo, no aporta nada nuevo. Ah, mire, aquí vamos a hablar con el primer jefe. Ok, déjale meter mi granada. Quítame el dinosaurio. Sí, porque aquí no se avienta el dinosaurio. Avienta la granada, no vive nadie aquí. Y como todos saben, en ese tipo de juegos... Ah, estamos pegando tú y yo. Aparte de que hay fuego amigo, o sea que cuidado si nos pegaran. A ver, ya se fue el dinosaurio. Pero una de las cosas que tenía ese tipo de juegos, ya tenías el típico golpe de desesperación, que era apretando... Ah, se me baja en sangre. Exactamente, el botón de salto y el puño. Y pero... eso ayudaba para cuando tenías el montonero, ¿no? Ahí de... Ya saben que no se lo da. Como era un juego como dijiste, ¿no? Que era dedicado para perder, para gastar dinero. Pues no eran juegos nada fáciles, ¿no? No, claro que no, fáciles, no tiene nada. Pues sí era para que pues, tú gastaras más tu dinero. Era el negocio de ¿Y cuánto es lo que más o menos gastaste en este juego en promedio? Te comento que yo creo que eran dos fichas en ese entonces de 50 centavos. Porque se acostumbraban a comprar fichas. No lo llegué a terminar, aunque ya llevaba un ya como que le tenía callo a este tipo de juegos. Y con dos fichas, que era lo que máximo invertí yo en este juego, llegaba bastante lejos. Creo que nunca lo llegué a terminar por lo mismo de que no, vamos a ser un gastadero terrible. Sí. Y como nada más me daban 5 pesos, pues, no. Yo bueno, sí lo jugaba porque me gustaba, pero pues también quería probar y otros títulos, ¿no? Bien, pues ahí lo llegamos a meter. Como era, por ejemplo, estaban los Kino Fighter. No, creo que el Kino Fighter 94 ya estaba, creo, ahí. Y bueno, hay muchos otros títulos de aquella época, ¿no? Creo que este juego es del 94, o sea, fíjate, no manches. Sí, es viejo. El 94, relativamente, decimos viejo porque tiene más de 10 años, pero. Más de 10 años, no manches. Hay viejos juegos, creo que Final Fighter ya es más viejo, ¿no? Sí, creo que es del 89, creo. ¿La regué? No, pues todos los dinosaurios. No me acuerdo qué daban. Si puntos o no sé, pero ve. Y cuando se ponen verdes ya no te hacen nada. Ya se van. Okay. Pero al principio andan muy agresivos. O sea, cuando están en rojo hay que pegarles. Sí, bueno, ya cuando los... Ahora sí que los pones en verde. Ya ya te dejan de atacar. Mira, por ejemplo, eso no ataca, ¿no? Por lo menos que estén ah, bien. No. Pero llegan los enemigos son los que lo despiertan. Ah, ya. Te atacan. Ya. O sea, hay que golpearlos antes de que lo... Ajá. Antes de que lo despierten. Ok. No tengo balas. No les doy. Ya les doy. Toma. Bien. Fíjate que sí me agrada esto de las combinaciones de las pistolas. Sí. Ya sabes, en este tipo de juegos tenías esas
esas opciones. Lo único malo es que las balas se acaban, ¿no? Sí, claro, se acaban y pues bueno, sí, imagínate, si los tuvieras para siempre, no, pues el juego hubiera sido más sencillo. Sí. Pues guapo. Wow. Sí, la verdad es que se ve interesante el juego. Y bueno, pues yo la verdad es que lo había visto en la farmacia, que era donde comúnmente encontrabas ese tipo de juegos. Sí, digo, en las arcades o maquinitas, como le decimos nosotros, o en la farmacia, o hasta en la topillería. ¿Sí? Sí, porque había, yo recuerdo que había ciertas tortillerías y también tenían maquinitas. Órale, sí. Me dejaste perplejo, sí. Y fíjate que mi primer arcade que yo jugué, que fue precisamente Street Fighter 2, donde por primera vez fui yo unas maquinitas, fue en una farmacia, de hecho, donde tenía... Sí, yo también en una... No, de hecho, la más cercana que yo donde iba a jugar era una vinatería. ¿Una vinatería? Sí, tenía un montón de máquinas, tenía como 5 mámáquinas. Y sí tenía 2-3 juegos de repente actuales o nuevos, ¿no? Fíjate que yo más ubico más el Street Fighter 2 como el de las farmacias. El de las farmacias, porque sí. Yo la conocí. De hecho, hasta luego huelo el olorcito a farmacia y me recuerda a Street Fighter. En sí. Serio. Sí, también las farmacias en aquella época tenían como que un olorcito medio particular, ¿no? Sí. Dices, esa es una farmacia. O sea, sí, llegó el señor machete. ¿Qué le puedes quitar su machete y utilizarlo contra el perro este? Pero veo que como cuando das golpes con armas así de ese estilo, como que se vuelve más lento, ¿no? Al sí, golpear. Aunque quitaba más sangre. Por ejemplo, los enemigos estos ya de casi de un machetazo los eliminas. Ah, eso sí no me di cuenta. Pero como yo me lo estoy agarrando de bajada con... Hijo mío, ahora sí me cayó. Ah, toma, machetazo. Es que, por ejemplo, yo ahorita ya hice la habilidad de correr haciendo la palanca de vista hacia adelante, pero con el machete no corro. Sí, mira, pero no pega con el machete. El chiste es que pegue con el machete, matar. Ahí está, vamos a tomar. Ya me mató otra vez el desgraciado. Ah, sí puedo cambiar de personaje. Sí, claro. Una vez que te matan, pues puedes cambiar de personaje. Hay juegos que no, ¿no? Sí, había juegos que no. Yo me acuerdo que entre tantos estos de los beat'em up, había un juego que era como especie de... No me pregunten, perdón. Era, por ejemplo, ahorita que hice este golpe de desesperación, era cuando te acorralaban los enemigos. Y como lo dijimos anteriormente, uy, pagabas un precio que era un poco de tu sangre. Sí, eso va a morir, ya nomás. Ah, te decía, había un juego que no recuerdo cómo se llamaba ni la historia, pero eran como caballeros. ¿Los caballeros del zodiaco? No, unos como caballeros, ya saben, de la época medieval. Okay. E ibas a actualizando tu armadura. Haz de cuenta, de primero no tenían nada. Y conforme pasaba el juego ibas recolectando como unas piezas que te hacían una armadura acá bien chucha. Obviamente te la podían quitar. Ok. Y pero estaba bastante entretenido. O sea, eran de este tipo de juegos que la verdad yo disfrutaba mucho en las maquinitas. De caballeros. Era como unos caballeros, sí. Eran caballeros, digo, en una especie de la área de Camel y todo ese rollo. No. ¿No era el de ay, cómo se llama? Calabozos y Dragones o algo así se llamaba. Que eran tres. No, pero eso es más. Ahora vas manejando. Sí, ahora voy manejando. No, entonces es más mítico el que yo te digo. Porque yo jugué uno como Conan. Dance of Dragon se llamaba el juego, creo. Ah, pero me salió un vikingo. ¿Un enanito? Era un enanito. Un enanito que cargaba, que manejaba un güey. Ah, pero ese se llamaba Ay, ese me olvidó. Ese era de Sega, ese juego. ¿Cómo? Pues también estaba de Arcade. Sí, no, o sea, pues obviamente, pero lo hizo Sega. Ah, ok. ¿Cómo se llamaba? Ay, pero ya lo tengo. Ah, está. Y el cuerpo relajado. Ay, ya. Esa pinche casecita. ¿Cómo se llamaba este? Ay, un momento. Que de hecho sí sacaron un juego moderno. Moderno, ya tiene sus ayeres, para el 360. Ah, Golden Axe se llamaba. Ah, sí, ese es el vikingo. El vikingo, salió una vieja, un güey, que salieron unos enanitos con unas pócimas, ¿no? Exactamente. No, el que yo digo es otro. No te acuerdas el nombre. No recuerdo, pero estaba chido, la verdad. Creo que era, tenía que ver con el nombre de Camelot. Algo así, y me acuerdo que entraba y se una espada con unos tesoros. Te digo que era igual,
agarrabas como armadura y se iban haciendo sus armaduras bien chidas, así. ¡Ah! ¡Le rompí la moto con mi salto golpe triple doble! ¡Qué huele, chinguito! Cada vez que tú derrotabas a un jefe, el que derrotaba al jefe hacía la pose ese día. De victoria. Como de victoria. Me gustaba eso, ese tipo de temática en los juegos de antaño, ¿no? Y ya no se hace eso, ese estilo de competencia, ¿no? Aparte de que la competencia, pues digamos competencia sana, porque pues no era de que yo fuera mejor que tú o tú mejor que yo, sino simplemente de quién mataba al jefe, ¿no? Sí, exacto. Y hasta te podías turnar, a lo mejor yo mataba al primero y tú matabas al segundo. Ya podían hacerlo, ¿no? ¿Sabes también cuál juego lo hacían? Y creo que ya hicimos un Back to the Game, el Sims of Riders. Ah, sí, claro. Ese juego también ya tiene esa mecánica. Fíjate que un dato curioso era que una vez que te acababa las balas, podías ocupar, en ese caso, la arma de para golpear a los enemigos. Ya sí. Después de un rato, bueno, se rompía. ¡Ay! La aventaba. Pues una, ay. ¡Ah! Me quemó la manita. Sí, no, pero esos juegos eran los que mucho disfrutaba yo en mis épocas de DS. La verdad es que está muy interesante el juego, me. Ya que agarra una dinamita. Ay, no, olvídalo. Yo lo voy a agarrar y lo voy a entrar. ¡Ah! ¡Eso se lo ven! ¡Ah! ¡Lo repartí! Por no decir una grosería. De hecho, yo siento que a lo mejor la nostalgia nos gana, pero te diría que estos juegos deben de regresar, ¿no? Ese tipo de juegos. Sí, ahí para que se descarguen. Que había, que hubiera, creo que hay eso, ¿no? ¿Un emulador? No, en las consolas actuales que hubiera una parte que dijeran juegos de arcade antaño, ¿no? Y tú pudieras descargarlo, que sí hay, pero que hubiera más. Es que fíjate que de hecho hay un me estoy dando cuenta que hay juegos que se vuelven famosos, como en este caso el Fortnite. Y digo, a lo mejor algunos se emocionarán, otros dirán ya estoy harto. Pero pues desgraciadamente tenemos que mencionarlo porque es el juego que está muy común ahorita, ¿no? En estas épocas. Como de moda. Uh-huh. Ajá, exactamente. Y la verdad es que se volvió un juego popular y viralizado, como utilizan el término ahorita todos los millennials. Porque es un juego que juegan mucho los niños rata, desgraciadamente. Ah, sí. La verdad es que ya no nos pudimos salvar de como que les doy muchos balazos y no se mueren. Bueno, ya los maté. Y agarra. Con sangre. Agarra la escopeta. Déjame apagar esto. Para agarrar esto, ¿no? Espera, los gordos. Ok, balas, agarra las balas. Ya me acabé. No, pues ya. Híjoles. Ay, creo que este juego nunca lo terminé. Ajá. La verdad, desconozco cuál es el final. Pero sí. Ajá, perdón. Pero sí le avanzaba bastante con una o dos fichas que le invertía yo siempre a este tipo de juegos. Pues mientras no nos salga con que peleamos contra un dinosaurio T-Rex o algo así. Creo que sí, pero no recuerdo muy bien. ¿Ese es el jefe? Ay, ese sí es el jefe. Creo que sí, yo no sé si más se toca. Toma, güey. Eso. O sea, es lo que les decimos, ¿no? O sea, ¿cómo haces evadir un ataque como ese? ¿Cómo lo evadir? Pues con mucha agilidad, pero sí estaba bien cabrón, tío, que obviamente los arcade era para sacarte tu dinero. Y para colmo estoy jugando con el análogo. No, pues está más cabrón. No, yo escogí a la vieja. Sí, ay, ya no. La tengo. Ah, perdón. Te quería sabrosear la vieja. La vieja, aclaré para que luego no salga un con que. ¡Ey, pinche gato foto! No, eso no. ¡Ah! Me mandó a volar ese güey de nalgas por allá. Cuando te vea, fíjate, en este están utilizando, si se utilizan voces o eran efectos todavía audio primitivos. ¿Qué opinas? No, pues sí se utilizaban, yo creo que grababan voces, pero obviamente. Muy básicas, ¿no? No hay diálogos.
Porque casi me saqué ya hasta la mediados de los 90s. Fue cuando empezaron a utilizar ya diálogos, ¿no? Sí, pues yo me acuerdo que en los juegos como de King of Fighters ya utilizaban las voz para sacar los poderes, vamos, ¿no? Vamos a ver el verde ahora. Se ve muy ñango, cara. Uy, pues se ve bien sabroso. Hola, pinche chango. Ay, pero... No, tú no, ese güey, me agarra ese pendejo. Ahí está. Mira, como ya lo maté, ahora yo voy a hacer la pose de victoria. Híjole, agarré el negrito y no soy ¿cómo se dice? Racista. Pero ahora es muy bueno, tío. Pero ya no hay coca. Ya no hay refresco. Ahora sí que nace tú, ¿no? Ahorita. Ahorita. Ya acabamos dos mundos, según ya acabamos el tercero. Nos quedan dos, ¿no? Ah, sí, dos. En teoría, según el mapita. Sí. Hasta donde el tipo nos alcance, porque... Ya tenemos unos 15 minutos. Ok. Ay, pinches dinosaurios. Aquí se van a poner más perro porque más dinosaurios que güeyes de esos, ¿no? Sí, aparte... Creo que aquí este grandote... Ya. Es bobo, es que me juntan. Es que también ya... Ya se va. Me gusta el diálogo. Quiero pegar el pajarraco volando. ¡No! Toma. Un golpe más y chafeo. Híjoles. ¡Ay, no, chafeo! ¡Ah, no! Es que te pegué yo, creo que yo no te puedo matar. O sea, creo que te puedo golpear, pero no te puedo matar. A ver si sale sangre que avancemos. Y bueno, la verdad es que sí se ve... Bien, está decente el juego, digo. No podemos aquí presumir de gráficos porque la verdad es que no. Vete al cofre, mijo. Es el cafecito, agárratelo para que... Está recuperando un poco de energía. Aguas con las piedras que están cayendo. Pero me demasiaste. Ah, perdón. Este güey corre bien sope. Agarra la sangre. Agarra la pistola. ¿Qué es eso? Parece... Blanca. Blanca. ¿Quién sabe la pistola? Capcom se ha de ver inspirados acá. En blanca, sí, como que muchos juegos salen, ¿no? Blanca. O al menos algo parecido a blanca, ¿no? ¿Que no fue un personaje que pegara mucho en ese juego? ¿O sí sientes que lo...? Había gente que sí lo agarraba, ¿no? Sí, claro. Nunca me agradó. Sí, de hecho, yo me acuerdo que habían... bueno, hay chavos de ahí de mi cuadra que agarraban a blanca. Y de hecho, lo agarraban en el color blanco. Pero en el Street Fighter 2 normal, no, pero me refiero. Es que sí, o sea, estaba el Street Fighter, pero ya cuando los escogiste en el color, ya en el Turbo, ¿no? En el Champion. ¿Sí? ¿No en el Turbo? Sí, claro, también, pero en el primer Street Fighter 2 se llama World Warrior. No. No se podía escoger el color. No, o sea, de cuando tú escogías el. O sea, ya ves que en el Street Fighter 2, le apretabas el Star. Ajá. En el en la Champions Edition y ya podías escoger al que, digamos, de color azul marino, así con... Pero en el primero, no se podía. Ok. Sí, en el primero no, ya en el Champions Edition sí ya. Sí, ya se podía escoger. ¿El qué? Pero nada más eran dos colores, ¿no? El que en rojo o el que en azul. Morado, ¿no? Como morado. Como maravillo. El río era el río blanco... Y también como amarillo. Azul marino. ¿Azul marino? Sí, me estoy muy trabado. Es que tendría que no agarres el café, pero se desaparecen si no los agarras. Ajá. Te lo voy a dejar ahí. De hecho, ya me dan ganas de tomármela. Ya. De hecho, aquí ya quiero ir a tomármela. Ya me quedo. No me dejan. Y mira lo que me dio de sangre, ¿no? Pelón. Yo no sé si esté pelón, pero... Déjale viento la granada. Bien, sí, bien. La verdad, me agrada esto. Son juegos que valen la pena disfrutar, chavos. ¡Ay, pelón! No, viento. Entonces tú dale. Y pues eso también, esa parte está chida. Porque pues también tienes que estar cuidando a tu compañero de no pegarle. Porque en la realidad así pasa, ¿no? Que sea una golpiza. Seguramente se va a volver en... Ah, no, pensé que se iba a mitad.
Pero es el jefe cebolla de este. Creo que sí, no me acuerdo. Pero este güey tiene, utiliza armas, el hijo de la chingada. No me di cuenta. Fíjate que ya duré mucho con este Mustafa. Ah, mi personaje se llama Mustafa. Aquí hablé, ya murió. Me quedé con el puro origen. ¿Origen? No, sí que no. Perdón. Tío, así me mató el desgraciado. Tengo una vida. Pues no sé, y bueno, pues aquí estamos dándole este güey. No se me hace un jefe así que muy complicado, muy... No, es que luego se acaban, los jefes son así como que luego medio... Bien grandote. Imponentes, ¿no? Ah, este güey pues enanito y su único como que su... ¿What is Lama? Ajá, exactamente. Es como que lo intimidante, ¿no? Y pues la verdad es que, no sé, de hecho no es intimidante, sino es... ¿Cómo se dice? Su arma principal, ¿no? Ah, sí. Y las granadas, como por ejemplo, pero ahorita casi no las agarré. Y ya me mató. Voy a agarrar el mamé, como que me sentí más a gusto con él. Con el mamé, el mamé Yoski. Luego tengo, se me da encima con la bazooka y ya lo maté. ¿Cómo ven, chavos? Llevamos creo que 21 minutos. ¿Le damos al último? Al último, sí. ¡Ay, no, sí, muta! Te dije que iba a mutar, si se me hacía raro que no mutara nadie. Era obvio, ¿no? Porque te decía que no sería intimidante como que pasara un poco. Para que se quedara esto así. Exactamente. Ahorita espero. Quítate. Ya me cogí todas las balas. Lo que haces es bajarle toda la sangre que puedas con la pistola, ¿no? Sí, y aparte como es un arma de larga distancia, puedes hacer daño desde lejitos. Y varios golpes, ¿no? Uh-huh. Vinculados. Sabía que me tenía que mover de ahí, chavos. Te avientas, pues me aviento. Aviéntate de ahí. Aviéntate. Hasta los ojos. Ah, no le di. Toma, puto. Espérate, porque este güey los cae bien sabroso. ¡Ah, eso que! ¡Caray! Cuarto vida festival. ¡Yeah! Vientos. Muy bien. Lo hicimos bien, ¿eh? Aunque los personajes no son nada atractivos, pero... Se ven medio chustosones, ¿no? Se supone que ya es la última misión y nos queda tiempo como para acabarla. Vamos a ver, vamos a darle. Por lo que parece en el mapa, ¿no? No sé. Creo que hay otro mapa, ¿eh? No me creas, pero... Híjole, bueno, pues ya sí, ¿no? Pues ahí lo dejamos. Sí. Nada más es para que lo conocieran, chavos. Es que sí salen bastante enemigos. Sí, ya después nos... Ahora sí que nos... Misiones más adelante ya es cuando se pone las armas, pero... Que no se las voy a dejar para... ¡Ay! Es todo lo que tenemos. Ay, de hecho yo soy el poder especial, ¿no? Bueno, de desesperación. Exactamente. Chinga, ya fumar. Ahora y por este cabula. ¿Está la hamburguesa? Sí, pero la agarro y la pongo encima de ese güey. Y tampoco nos dan tanta sangre. ¿Daban más sangre o dan más sangre de Final Fight que este? Final Fight que este. Nada más te bajan en el golpe de desesperación cuando haces contacto con el enemigo. Ah, sí, claro. No, imagínate, sería el cómo. Hay juegos que sí. Por ejemplo, yo recuerdo las Tortugas Ninja. Que nada más por simple hecho de hacer el golpe de desesperación. Ya con eso te bajaban sangre. De hecho, ¿sí te acuerdas que salió un juego de peleas? Un chingo. De las Tortugas Ninja. Oh, sí, bastante malo, por cierto. Malo. Y al mismo tiempo salió un juego, bueno, no sé que en la misma época, pero salió un juego de peleas muy similar de malo, de Double Dragon. Ah, sí, claro, ¿qué crees? A mí de niño me gustaba. ¿Sí? Sí. ¿El de arcade o el...?
El arcade, sí, el de peleas de arcade. Porque también salió una versión para Nintendo. Ah, sí, no, no, sí. Eso sí no lo. Que eso pensé, el personaje principal de pelear el Labobo, ¿no? ¿De cuál, el arcade o del... No, bueno, el de. Yo que recuerdo de Nintendo era de. El Labobo. No me acuerdo. No, o sea, su personaje principal me refiero que era uno de los pocos malos con los que podías jugar. Y que salían cada rato. Un güey super mamado. El mamado pelón, ajá. Ah, sí. ¿Qué te doy con ese güey? No te vas a defender, carnal. Qué bien sabroso. Güey, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Ay, no, un pinche pelotón. ¡Aguas! ¡Ay! La bronca es contigo, eh. Esos eran los malditos blancos. Los malos blancas. Y los Honda. Y se das cuenta cuando ya. ¡Ay! Tienes un. Un porcentaje de sangre que ya es nada más de un golpe que maten, o sea, ya nada, no puedes sacar el golpe de desesperación. O sea, sí, por ejemplo, ahí ya no, ya no puedo, no. Sí, ya no puedo. No lo que estaba viendo. Aquí se supone que hay algo. No, sí. Ah, sí le dio. Toma. Vámonos. Yo tengo balas para dar y repartir. Sí, la verdad que sí me llama la atención este juego, la verdad, no es. No es así como que. Digo, no aporta algo así como. ¡Wow! Pero estaba entretenido. Ay, güey, te dispara a ti y ese güey me pegó a mí, desgraciado. You can. Increíble, no sé qué diablos, pero algo así. Este ya es el último, chavos. Como que me rehuso a creer, pero digo, después de jugar Final Fight, que estaba bien pinche largo. ¿Lo ibas a terminar, Draco? Sí. ¿Pero tú que lo jugaste en el arcade o lo tenías en versión de Super no, Nintendo? No, okay, okay. Fíjate que nunca lo jugué en Super Nintendo, o no recuerdo haberlo tenido en Super Nintendo, ¿eh? De hecho, en aquella época no me llamó mucho la atención. En el arcade, ya tiempo después, pues ya. ¡Ay, güey! Bueno. Porque era como el típico clásico, ¿no? ¿Qué juegos te tenías tú en Super Nintendo? ¿Tenías que...? El Super Star Soccer Deluxe. Ah. Super Star Soccer Deluxe. NBA Jam. El Tournament Edition. El Sunset Riders. Jugué Slam Dunk también. De hecho, conocí Slam Dunk. ¿Antes que la caricatura? Sí, creo que sí. Había un juego de fútbol. Me gustaba porque era cuando apenas estaba iniciando el fútbol de sala. De sala. ¡Ay! ¿Cómo te metes? ¡Ay! Es que agarra. Se comió el güey ese. Sí. Algo rico. Para matarte a ti, güey. No me fue mucho correr. Luego se tapa toda la bandochis. Golpe de desesperación. Y que me bajen sangre y no los mate a que me bajen sangre y les baje yo sangre. Mejor, ¿no? Bueno, pues igual si me pega mi compañero. ¿No? No, no te puedo matar. Sí te puedo sacar, pero no. No, iba a agarrar a la vieja. No te vayas, puto. Agarra la basura y dale. Ya se va a morir el Tyro. ¡Ay! ¡Ah! Está. ¿Cómo salen? Si te fijas, ¿cómo salen hasta los ojos? ¡Ay! Pero no me he fijado. Ahorita que sale, obviamente se hacen pedacitos, pero ve, también salen sus ojos. ¡Ay! Oh, es una patada que no me... No, no. Pelas. Esa no me la sabía. ¿Quién, tú? Sí, es como que... ¿No es la de Coreno? No. ¡Chin! Ya se agarró este güey, es más pinche poderoso. Te digo que yo creo que es el final. ¡Ay! No te vayas, cajón. No le calculo bien.
Gol de desesperación. Hijo de su madre. Es que no le puedes dar golpes continuos al güey ese, nomás con un golpe se cae. Sí. Ya me mató otra vez. Algo, un tip que luego me gustaba era que te la pasaba nada más corriendo y otra vez correr. Y pega. Bueno, así como ese, ¿no? Se agarras, me corría como gay y. Yo no corro como gay. ¿Qué tal si luego me llegan a confundir con tu amigo el? Tu mero valedor. Tu mero valedor, exactamente. Ahí está. Una vez más. No, tú. Ya le bajaste. Ya. A ver. A ver si no sale con esta tarugada de que agarra la sangre por si las moscas. Sí, sigue más, no. Obviamente. Sí, no. O sea, ya pasamos el. O sea, no es el final, vaya. ¿No? Solo que aparezca otro mapa. No. Oye. ¿Será como que la misión final o crees que? Porque ya vamos 30 minutos. ¿Cómo lo dejamos aquí? Pues, si gustas que tal sea más largo. Sí, yo creo que ya se lo dejamos. Pues, chavos, como verán, este es un juego de. Cadillac and Dinosaur, bastante bueno, como se habrán dado cuenta, similar a Final Fight y a todo ese tipo de juegos que estaban de moda en ese entonces. ¿Qué tal te pareció a ti, Dracón? Bueno, me gustó. Es que para poderlo continuar más deberíamos hacerlo como que en streaming, ¿no? Porque sí, así mi video sí se hace pesadón. Pues bueno, vete despidiendo, muchachón. Sale pues, yo soy Dracón, nos vemos hasta la próxima en este Back to the Game. Yo soy Changuito y nos vemos repartiendo madras. Así es, y pero sí, antes de eso, si quieren Espérame, falta. Acuérdense de suscribirse de este lado. Denle like de este otro lado. Síganos en todos los videos que damos en la taberna, el rincón del gamer. Y si quieren que ver un juego completo de este, pues coméntenlo. O si quieren, si tienen un juego en especial que quieren que juguemos Chenito y yo, un juego retro de. Háganoslo saber. De Back to the Game, de aquella época, pues, escribo. Ah, sí, ya vi los ojitos. Los ojitos, mira, atrás ahí. Ah, ya no sé, se ven los. Sí. Ya me dejaste bazooka. Entonces háganoslo saber y con gusto lo probaremos, ¿no? Así es, no importa cuál sea, solamente díganos, ¿no? Y nosotros gustosamente lo jugaremos. Así es. Y pues bueno, eso es todo. Yo soy Changazo. Yo soy Draco, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye.